dedicated to you. Yes. Wanna show you how much I will forever be true. Yes. Beyonce represents sex appeal, beauty, class, and fierceness. What I want women to get from my class, besides learning how to move and burn calories, is to feel empowered, sexy, and confident. So join me in the first ever Beyonce Chronicles class and bring on those alter egos. El International Latino Cultural Center y Cine Latino le invitan al 30 aniversario del Chicago Latino Film Festival, del 3 al 17 de abril. Descubre los tesoros, la belleza y el encanto de Latinoamérica, España, el Caribe y Portugal, a través de la magia del cine. Todo esto sin salir de Chicago. En los eventos especiales habrá comida, cócteles y música en vivo para el deleite de todos. Disfrute de más de 100 películas. Conozca a directores y actores de México, España, Colombia, Argentina, Brasil, Puerto Rico, Chile, Cuba, Guatemala y otros países en los teatros AMC River East 21, 322 East Illinois Street. Para más información, visite latinoculturalcenter.org. Hola, ¿qué tal? Les saluda Yolanda Vázquez desde la Zona Cero en la ciudad de Nueva York, desde donde Telemundo Chicago transmitirá esta media hora del especial 9-11 Recuerdo y Esperanza para conmemorar los 10 años de los peores ataques terroristas que han azotado esta nación. Los salones de clase pueden ser sumamente estresantes para los niños. Es por eso que en los hogares también es importante que exista un ambiente que estimule el aprendizaje. Estas esperanzas también las contemplan aquellos indocumentados que enfrentan un proceso de deportación. Y ahora, con el anuncio del presidente Barack Obama de revisar cerca de 300.000 casos vigentes, estos podrían quedarse en el país. Aunque después de casi 2 meses no hay ni una sola pista sobre los autores del crimen de Jesús Hernández ocurrido justo en esta esquina, ni los padres ni las autoridades se dan por vencidos y esperan que alguien del área que haya visto algo se conmueva y los ayude a encontrarlos. Ya nos encontramos aquí en el Chicago Auto Show, uno de los eventos más grandes de la ciudad, y hoy les tengo un recorrido por los autos que usted no se puede perder. Gracias, Alfonso, y feliz día de Acción de Gracias. Efectivamente, a esta hora probablemente miles de familias se encuentran reunidas celebrando esta fecha tan especial, en la cual aprovechan para dar gracias, y como nunca falta sobre la mesa el tradicional pavo. Desde tempranas horas de la mañana, cocineros de esta barrotería encendieron el horno para cocinar los tradicionales pavos de Acción de Gracias. Pavo, mucho pavo. Siendo el día de hoy uno de los días más ocupados en esta cocina. Aquí en el horno ya tengo otro arroz con congrí, que ya casi ya está ready para ahorita sacarlo y servirlo. Definitivamente un manjar de opciones que iban desde arroz con gandules, yuca, lechón y claro está el pavo, ya fuera asado o en fricasé. Estoy haciendo más pavo, porque hoy es el día del pavo y la gente viene a buscar mucho pavo. Me gusta la comida, me gusta comer bastante. Yo especialmente agradezco por mi familia, mi esposo, mis hijos y que estamos todos juntos y bien. ¿Qué tal? Y hasta a mí se me antoja cenar arroz con gandules y también el tradicional pavo, pero a las 5 yo regreso con un informe completo sobre todas las festividades que se han realizado el día de hoy aquí en Chicago. Desde el centro de la ciudad, yo soy Iris Berríos. Alfonso, regreso contigo y nos vemos nuevamente a las 5. Dicen ser impulsados por la adrenalina y la emoción de lo prohibido. Y la noche se convierte en su mejor aliada para poder dar rienda suelta a sus instintos. Se siente divertido toda la noche a estar corriendo, so it's just for the fun. Las imágenes no son sacadas de la popular película de Hollywood Rápidos y Furiosos. Son carreras clandestinas reales en las calles de Chicago, en donde la velocidad es el ingrediente principal, y aseguran estar dispuestos a pagar el precio que sea. ¿Estás consciente que es ilegal esto? Oh, yeah, no. Yo sé las consecuencias de salir aquí afuera en la noche.
So, si me agarran, me agarran. I don't care. As long, yo me divertí en la noche, eso no me importa. Y es casi la una de la madrugada y nos encontramos en uno de los puntos en donde se reúnen para que se lleven a cabo las carreras clandestinas. Aquí se juntan personas que quieren correr clandestinamente y también espectadores. Esto a pesar de todos los riesgos a los que se exponen. ¿Cuánto llevas corriendo? 6 años. ¿En algún momento te ha agarrado la policía? Yeah, oh yeah. 3-4 veces. No me quitaron el carro nada, pero de todos modos me dieron warning. Esta noche no fue la excepción. La policía llegó 2 veces y nosotros fuimos testigos de ello. Todos los presentes arrancaron sus autos y desaparecieron tan pronto llegó la patrulla. Pero eso no fue impedimento para que minutos después los carros regresaran y continuaran con la aventura. La misma adrenalina que llegan los policías y nos vamos. Todo es parte de la adrenalina. Para la mayoría de los corredores, la fuerza de la adrenalina es mucho más poderosa que ellos. Un sentimiento que dicen estar conscientes podría tornarse peligroso y llevarlos hasta causar tragedias. Sí, me da mucho miedo. Eso me da miedo porque puede que el día de mañana, si llega a pasar algo, queda bajo mi conciencia. Sus letras han enamorado a más de alguna, dice. El que conquistaba a la novia con poemas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Esa era como mi arma. Y pues de ahí viene, o sea, eso pensé, en eso soñaba yo, en escribir y dibujar, pero más escribir. Y aunque confiesa nunca pensó en cantar, ahora ese es el sueño de Abel Gallardo. En el ambiente en el que yo crecí siempre fue el papá, los tíos, todo el mundo tocaba la guitarra, el piano. Aprendí a escribir desde muy chico. ¿Cómo olvidar esa conversa? Con cierta timidez, Abel nos contó que se crió en Guatemala hasta los 15 años y decidió dejarlo todo para mudarse a Chicago junto a su madre. Vine con eso que le inyectan a uno allá, ¿no? De que aquí se cumplen los sueños y pues en eso andamos, ¿no? 15 años, bueno, más de 15 años después, seguimos con lo mismo. Aferrados. Solo quiero que se. La música la trae en las venas, dice, influenciado mayormente por su tío Genaro, quien fue su padre de crianza y quien después de morir marcaría su vida. Se me vino todo el mundo abajo, pero eso fue lo que me hizo venirme para acá. Yeah. Eso fue lo que me hizo tomar la decisión de venirme para acá. Cambió todo. Sí, imagínate, se te muere el superhéroe, ¿no? Terrible. Fue de adolescente que decidió que se dedicaría a la música. Aún así, Abel se graduó de medicina de Rush University en la ciudad de Chicago. No conforme, empezó a tocar en bares con una banda de rock y posteriormente como solista. Siempre pensé que iba a llegar el productor y me iba a decir con una tarjeta, oye, cantan muy bien, les voy a grabar un disco, y realmente eso nunca pasó. Pero fue gracias a las ganas de convertirse en cantautor y después de, según él, pasar algunos tropiezos con otras disqueras, cuando encontraría la oportunidad de su vida con el productor de varios cantantes importantes y ganador al premio Grammy de la música, Junior Cabral. Aspiraba a las disqueras, o sea, lo que uno, a lo que tú escuchas en la televisión o lo que se oye por ahí. Y resultó que él era el productor de esta disquera y él fue el que me contestó el teléfono y nos hicimos buenos amigos. Y de ahí empezó todo. No tengo nada parecido. Y así fue como mi declaración. Una canción que compusiera y grabara hace 5 años se convertiría en su primer sencillo. Una bonita historia de amor. Sí, o sea, me enamoré. Y pues le hice esta canción a esta chica. No sepas ni quién soy. Misma canción que desde hace un par de años ya habría empezado a ganar reconocimiento, luego que Abel subiera únicamente el audio de la canción al sitio YouTube con esta sencilla carátula, material que sin imaginarlo alcanzaría más de los 100,000 likes. Eso wow, pues aquí hay algo, aquí pasa algo, aquí puede pasar algo. Y empecé a hacer lo mismo, a seguir subiendo canciones, y sí funcionaron. Consciente que este es solo el comienzo de lo que podría ser una exitosa carrera, Abel solo espera una cosa. Con esto no pretendo más que compartir mi música y que se siente muy bonito. Se siente muy bonito cuando tu música llega a otros lados y es aceptada. Es como la muestra de que todo esto ha valido la pena. Por favor,
Yo era simplemente el barrendero, la persona encargada de limpiar 110 pisos de escalera diariamente. El 11 de septiembre definió mi vida. Llegué a las 8 y media de la mañana, estoy en el B1, cuando a las 8 y 46 de la mañana, mientras estoy hablando con el supervisor, se oye ¡pap! Cuando voy a tomar el teléfono, ¡pap! Otra explosión, por una explosión tan fuerte que el piso empieza a temblar. Y oigo por primera vez, un avión impactó la torre. Me viro y cuando veo el agujero, veo el fuego, veo el escombro cayendo y el humo. Y había una señora latina de seguridad temblando. Y yo le digo, ¿qué haces aquí? Te tienes que ir. Y me dice algo que me cambia la vida para siempre. Me dice, lo he oído todo, pero no me puedo ir porque soy nueva en el trabajo y no quiero que me despidan. Porque con esta llave llego al lobby del edificio, al vestíbulo. Cuando llego al vestíbulo, el policía le dice, síganlo a él. Él conoce el edificio muy bien y tiene la llave maestra. Erradicar el graffiti es lo que pretende el alcalde Richard Daley con una nueva propuesta que busca responsabilizar a los padres de familia por los actos de vandalismo de sus hijos. El problema de graffiti es un problema significativo que tenemos que combatir, y esta propuesta es algo que empieza a darle contabilidad no nada más a los jóvenes, sino también a los padres. Nadie quiere ver el graffiti, nadie quiere ver el graffiti, pero tampoco yo no quiero ver un padre que se vaya a la cárcel por algo que hizo su joven de graffiti. Bajo la medida que fue presentada hoy en la Junta del Consejo Municipal, los padres de familia y sus hijos deberán comparecer ante una corte en donde se les podría fijar una multa de entre $750 a $3,000 por los daños. Si los jóvenes son hallados culpables, el padre o tutor tendría que pagar una multa de $500 a $750, pero si los daños exceden los 750, entonces tendrían que pagar el costo para remover el graffiti. En caso de que la propuesta de ley municipal sea aprobada después de ser revisada por el comité, esta entraría en vigor de unos 30 a 60 días. En Pilsen, donde hoy descansa un altar improvisado con nombres y dedicatorias, el pasado 21 de mayo ocurrió un crimen escalofriante. Alejandro Muñoz, de 26 años y padre de 3 hijos, fue asesinado de un tiro en la cabeza. Mis niños no tienen el padre. El día de los padres ya viene y tengo que llevar a mis niños para verlo en el piso. Con Alejandro estaba un amigo de 27 años y también padre de 3 hijos pequeños, de nombre Esteban Álvarez, quien recibió un tiro en el abdomen y murió en el hospital. Su familia tiene miedo a hablar ante las cámaras por las pandillas en el área. Mi sobrinita de 3 años estaba ayudándolo a su mamá a limpiar la sangre cuando estaba él allí en la casa. Según la policía, Alejandro Muñoz y Esteban Álvarez estaban en estos escalones con otras 2 personas disfrutando de unos tacos. 2 hombres se les acercaron y le preguntaron si vendían marihuana. Al ellos decirles que no, sacaron una pistola y les dispararon. María, como le llamaremos a esta mujer, es parte de los 12 millones de inmigrantes indocumentados que están en este país y que buscan cumplir su sueño americano, pero que este se ha tornado en todo un reto. Es más que sueño. Podríamos decir que como una pesadilla, principalmente porque no consiguió un trabajo. Esta situación empeoró para estos inmigrantes desde los atentados terroristas del 2001, cuando los ojos de las autoridades se pusieron directamente sobre ellos. Conocemos vecinos que tienen sus casas porque dicen que antes era más trabajo, pues más ingreso para la casa. Y no se dificultaba tanto como ahora. I've come here this morning. Esto lo confirma el congresista Luis Gutiérrez, quien es el abanderado de los inmigrantes en el Congreso Federal. Ya nosotros hubiésemos logrado una reforma abarcadora de nuestro sistema de inmigración si no fuéramos atacados el 11 de septiembre. Y es precisamente una reforma de inmigración la que espera María para así poder ir y venir a su país sin problema y ver a su familia. Estas esperanzas también las contemplan aquellos indocumentados que enfrentan un proceso de deportación. Y ahora, con el anuncio del presidente Barack Obama de revisar cerca de 300,000 casos vigentes, estos podrían quedarse en el país. Estas gallinas de distintas variedades, los guajolotes cacaraqueando, las blancas codornices e incluso estos patos no viven en una granja lejana, sino en uno de tantos establecimientos de pollos vivos que hay por toda la ciudad de Los Vientos. Pero su estancia en este mundo es corta, pues están destinados para el consumo de quienes prefieren su pollo muy fresco. Acá lo hacemos en caldo, lo hacemos en panes con pollo, en el horno, en
entero. Yo soy de un pueblo y allá mismo se matan los pollos. En este local, los encargados de darle el último adiós a estos animales plumíferos son polleros, como Pascual Vicente, quien nos habla del origen de estas aves. Vienen de varios lugares, vienen de Minnesota, de Indiana, de Indianápolis. Todo es orgánico, nada de inyecciones, ni de esteroides que puedan hacer crecer el pollo rápido. Y en establecimientos como este, el cliente tiene la oportunidad de tener ese contacto directo con el ave que se podría convertir en su próxima comida del día. Pero los polleros les recomiendan que no se apeguen a la criatura y que no piensen en que pronto será sacrificada. No, yo escojo qué tamaño de gallina y el peso y todo eso, y los muchachos me preparan. El Departamento de Agricultura de Illinois es el que regula estos locales. Su licencia les permite recibir las aves vivas a las que deben darles agua y alimento, limpiando sus jaulas constantemente hasta que son ejecutadas. Visitamos a una dietista clínica para saber si es más saludable comer carne de pollos recién salidos del matadero. No hay una diferencia significativa en el valor nutricional de un pollo que está fresco a un pollo que compra en el supermercado. Sí me siento mal, ¿y qué gano? Basta con mirar su rostro para que la gente alrededor entienda el dolor que la señora Ana María Chávez lleva a cuestas aún después de 11 años. Yo salí a trabajar y como a los 15 minutos llegó un nieto a decirme que mi hija estaba en el hospital. Esto fue el 7 de enero del 2000, cuando su hija menor, Alma Chávez, fue víctima de violencia doméstica luego que Raúl Tolentino, quien fuera su novio, la apuñalara en múltiples ocasiones en la sala de su casa. Alma luchó hasta último momento y la prueba de este apego a la vida es el recibo del celular que muestra que, a pesar de las heridas, sacó fuerzas y llamó al 911 para pedir ayuda. Mamá dice, es que él era mi novio, dice, y lo dejé porque era muy celoso, dice. Pero mi hija estaba escurriendo de sangre, nomás la hubiera visto. La ilusión de que su hija se recuperara solo le duró un día, pues el deseo de vivir no fue suficiente y falleció un día antes de su cumpleaños número 20. Dijo, mami, no quiero morir. Y eso es lo que a mí me duele. No quiero morir. Y ella falleció. El dolor se hace más intenso para doña Ana María al saber que Raúl fue a la cárcel, pero solo por algunas semanas, luego que la corte criminal lo instruyera de cargos por asesinato en primer grado y le otorgara una fianza de $20,000 que se pagó, y desde entonces el acusado desapareció. Yo como quisiera que el muchacho se entregara y a pagar lo que hizo, y eso era todo lo que yo he pedido, justicia. Hoy jueves tuvimos la oportunidad de asistir al parque de diversiones Six Flags Great America, donde el popular juego mecánico de Batman, por primera vez en la historia, comenzó a funcionar en reversa. Hemos tenido el ride por 20 años y dijimos, ¿qué podemos hacer para los teenagers o los que les gustan algo más excitante? Entonces dijimos, bueno, ¿qué tal si hacemos este, lo volteamos al revés y a ver qué pasa? Lograr que este juego mecánico trabajara a la inversa no fue tarea fácil. Javier nos cuenta que hubo que echar mano de un calificado grupo de expertos para que cada detalle saliera a la perfección. Han estado trabajando en este proyecto desde que cerramos el año pasado. O sea que tuvimos que hablar con el fabricante, a nuestros ingenieros aquí tuvieron que hacer todo, y para hacer los carros que van al revés, sí se tomó mucho tiempo solo. Bueno, y a todo esto, ¿quién se puede subir a este juego mecánico cuya altura es equivalente a la de un edificio de 10 pisos y que ahora funciona a la inversa? No, mi conductor se va a subir. Claro que sí, los tres nos vamos a subir. No, ¿qué hace Batman aquí? ¡No! Protesté y hasta supliqué, pero no me quedó de otra más que subirme. Pero ¿saben qué? No me arrepiento, porque aunque grité, pataleé y hasta pellizqué a Javier, la verdad es que ir en reversa es una experiencia única que nadie debe perderse. Hemos iniciado pues así el recorrido por la cárcel confirmada por el director Godínez, la cárcel más grande de Estados Unidos. Y antes de dirigirnos a la división número 1, la de máxima seguridad, vea los números y verdades de esta noche. La cárcel del condado Cook abrió en 1926 y tiene 3,800 empleados y 10,000 detenidos. Solo 500 de ellos cumplen condena aquí.
El complejo de 96 acres está dividido en 11 secciones. En una de ellas estuvo el legendario mafioso Al Capone y en otra hay criminales no violentos. Del total de los detenidos, unos 1.400 son latinos. 350 de ellos entraron por violar leyes migratorias. Una investigación del Departamento Federal de Justicia encontró en julio abuso sistemático a prisioneros, muertes injustificadas y servicio médico precario, entre muchas otras cosas. Hemos recibido acceso a rincones de la cárcel a donde nunca antes una cámara de televisión había entrado. Vamos a pasar por aquí.